Bueno, bienvenidos al canal. Hace bastante viento, estoy en la calle y quería grabar cómo están las calles por el tema del coronavirus. Aquí aún no se ha hecho el lockdown en Inglaterra, aunque ayer cerraron todos los restaurantes, bares, pubs, todo lo que era o es de ocio. Y bueno, ciertos empleados como yo, estoy yendo al trabajo, por ser de funciones primarias o trabajos primarios, pues de momento tenemos que continuar yendo a trabajar. Pero es increíble, no hay apenas nadie por la calle. Está casi todo cerrado, lo dicho, quedan abiertos pues los supermercados, donde básicamente a las 8 abren y a las 8:30 están completamente vacíos. Si tienes suerte, pues a lo mejor encuentras lo que haya sobrado. Y bueno, para que veáis, pues eso, no hay nadie por la calle. Bueno, son casi las 9 de la mañana, pero normalmente a estas horas pues se ve gente caminando, algún coche pasa, los autobuses aún funcionan, creo que han reducido las líneas solamente, al menos en la ciudad donde estoy yo. Pero bueno, algunas personas hay por la calle y hay un hombre. Los taxis aún funcionan también. Así que nada, estar muy atentos a las noticias. Todos los días el gobierno está saliendo a hacer su discurso y cada día ha habido un cambio, es decir, se espera que esto vaya desarrollándose. No sé cómo irá aquí el tema de la cuarentena, pero sí que es verdad que irresponsables, personas irresponsables hay en todo el mundo, pero es cierto que yo me he dado cuenta que hablas con los ingleses comparando con España e Italia, que es de donde yo conozco, y se lo toman como a broma, es decir, no creen que está pasando y que es una película con lo que les estás contando cuando les dices que los policías y los militares están por la calle. Así que nada, voy a ir hacia el trabajo y si quieres seguir informado sobre el tema del coronavirus en Reino Unido, suscríbete al canal.